Le damos la bienvenida a la primera edición de Lo Vimos Por Ahí con Alois Marín, historias del deporte. Con el inicio del nuevo año, lamentablemente, a los 76, falleció Víctor Saneyev, la gran figura del salto triple hasta la aparición de Jonathan Edwards y Yulimar Rojas. Saneyev, un soviético nacido en Georgia, encarna algunas formas de leyenda que lo hacen único. Ganó 3 oros olímpicos en México 68, Múnich 72 y Montreal 76, una hazaña exclusiva, amén, de una plata en Moscú 80, donde no pudo lograr como el estadounidense Al Oerter el lanzamiento de disco, su cuarto oro consecutivo. En México, Víctor Danilovich Saneyev coronó la considerada mejor prueba del triple salto de todos los tiempos. El 17 de octubre, 3 atletas, el italiano Giuseppe Gentile, el brasileño Nelson Prudencio y el propio Saneyev, batieron 4 veces en la final el récord del mundo. Gentile hizo 17.22, Saneyev 17.23, Prudencio 17.27 y finalmente Saneyev 17.39. Todos dejaron atrás la plusmarca del polaco Joseph Smith, el primer hombre que 8 años antes había pasado de los 17 metros con 17.03, campeón olímpico en Roma 60 y Tokio 64, que acabó en séptima posición con una marca 16.89, mejor que las que le habían otorgado ambos títulos. El cuarto clasificado, el estadounidense Arthur Walker, 17-12, y el quinto, el soviético Nikolai Dunkin, con 17 metros 9 centímetros, también quebraron el guarismo de Smith. Saneyev perdió el récord del mundo a manos del cubano Pedro Pérez, con 17-40 en 1971, pero lo recuperó 17-44 en 1972, en Sujumi, la capital de la República de Abjasia, a orillas del Mar Negro, en la que había nacido el 10 de octubre de 1945. Saneyev decidió dedicarse al triple salto en 1963 después de efectuar, con 17 años, 14.88. 4 años más tarde ya era prácticamente el mejor triplista del mundo. En una época en la que aún no existían los campeonatos del mundo, a sus medallas olímpicas unió 2 oros y 2 platas en campeonatos de Europa y múltiples títulos en la pista cubierta. Batió 3 marcas del mundo al aire libre y 7 en sala. Al ingresar a los Juegos de Montreal en 1976, solo 2 atletas habían ganado 3 títulos olímpicos consecutivos en el mismo evento individual, el lanzador de martillo John Flanagan y el 4 veces campeón de disco Al Oerter. Pero con un salto de 17.29 metros en la quinta ronda a Saneyev, se les unió al ganar un hat-trick olímpico similar. Luego de su retirada permaneció vinculado al atletismo en uno de los clubes señeros de la URSS, el georgiano Dinamo de Tbilisi. Honrado con las más altas condecoraciones soviéticas tras el desplome de la URSS, emigró a Australia con su mujer y su hijo de 15 años. Efectuó trabajos impropios de su nombre y categoría, lo pasó mal, pero acabó como entrenador, volviendo al atletismo. Se nacionalizó australiano y ha fallecido en Sydney a causa de un ataque cardíaco. Con 60 saltos por encima de los 17 metros, Saneyev está considerado una de las leyendas del triple y del atletismo. Amigos, lo vimos por ahí.